Bueno, jóvenes, comenzamos la clase de sociales de noveno grado, hablando, continuando con lo que es el continente asiático. Para ello vamos a silenciar por un momento los micrófonos para que entienda mejor. Entonces, al hablar del continente asiático, hay que remarcar que es el continente más extenso en la Tierra, con más de 44 millones de kilómetros cuadrados. ¿Okay? Se encuentra ubicado aquí, en el hemisferio oriental. Eso del hemisferio oriental y el hemisferio occidental ya lo he explicado desde séptimo, cuando dividimos la Tierra y la partimos en dos mitades iguales a través del meridiano de Greenwich. Pero decir que este es el oriente y este es el occidente, en este caso pasaría el meridiano por aquí. Dijimos, este es el oriente, este es el occidente. Es básico para entender varias cosas en geografía. Porque el oriente es toda esta zona, que sería la mitad del mundo hacia la derecha. Pero el oriente también se subdivide. Y en la clase de hoy vamos a ver cómo hay un oriente próximo, oriente medio, lejano oriente. Eso hay que conocerlo, porque uno escucha a veces noticias de que hay tal conflicto en el Medio Oriente. Y uno dice, ¿cuál Medio Oriente? ¿Dónde queda eso? Entonces, es bueno manejar estos conceptos para siempre tener una buena idea de la localización. Ahora bien, miremos los límites, entonces. Asia, dijimos que limita aquí al norte con el Océano Glacial Ártico, al sur con el Océano Índico, hacia el oriente con el Océano Pacífico y hacia el occidente con Europa a través de una cadena de montañas que quiero que ahorita alguien de ustedes me diga cómo se llaman los montes que sirven de límite físico entre Europa y Asia. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos montes? De la clase anterior. ¿Alguien sabe cómo se llaman esos montes que sirven de límite físico entre Europa y Asia? ¿Nadie sabe? Monte Urales. ¿Quién respondió? Gabriela. Gabriela, sí. Montes Urales. Correcto, son los Montes Urales. Muy bien. Y esos Montes Urales, la vez pasada yo los enseñé a través del mapa y vimos que son extremadamente largos, pero son montañas bajas. No es que sea una cordillera súper alta. Pero eso es lo que divide Europa de Asia. Porque si ustedes observan el mapa, ven que Europa y Asia es una sola masa. Una sola masa. Era parte de un supercontinente llamado Eurasia. Aquí también tenemos que Asia, hacia el oeste, también limita con África. En esta parte de aquí, donde estoy señalando con el puntero, aquí está la península del Sinaí, que pertenece actualmente a Egipto, ¿va? Pero también ha pertenecido a Israel. Ahí limita con África. Y como ven aquí, otro dato también que hay que observar siempre, es que en el mapa de Asia también aparece Turquía, que geográficamente se le adjudica a Asia. Pero yo le explicaba la vez pasada, cuando Esteban hizo la pregunta, que Turquía en geopolítica y en historia está más vinculada a Europa. ¿Okay? Por los imperios a los que ha formado parte este país. Entonces ellos están en esa línea donde tienen esa ambivalencia de formar parte de dos continentes. Bueno. Entonces aquí tendríamos, como primer dato de la geografía de Asia, es que Rusia es el país de mayor extensión. Estamos hablando de un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que ustedes tengan una idea, al compararlo, por ejemplo, con el país más pequeño de Asia, que es las Islas Maldivas, solo tienen 298 kilómetros cuadrados. O sea, la diferencia entre 17 millones y 298 es una cuestión abismal. ¿Okay? Entonces, Rusia es el país más grande de Asia y el país más grande del mundo, más extenso. Y era todavía aún más extenso cuando yo les he explicado en clases anteriores,
clases presenciales, que Rusia también tenía territorio en América. Lo que ahora es, a ver quién sabe, ¿qué parte de América le pertenecía a Rusia en algún momento? ¿Alguien sabe? ¿Johan? ¿Carly? ¿Alguien sabe qué parte de América le perteneció a Rusia en algún momento de su historia? Ajá, ¿nadie? Es Alaska, jóvenes. Alaska actualmente le pertenece a Estados Unidos, es un estado de Estados Unidos, pero Estados Unidos lo compró a Rusia, ese territorio, por $20 millones. Y ahora Estados Unidos extrae petróleo como $20 millones al año. Entonces, 20 millones es demasiado poco. La cantidad de petróleo que extrae Estados Unidos de Alaska es enorme. Y imagínense que Rusia lo vendió por la hambruna que estaban padeciendo en esa época. Y vendió su fuente de petróleo sin saberlo, ¿verdad? No sabían que ahí habían pozos petroleros. Bueno, aquí podemos ver en un mapa mundi una representación gráfica de la población. Y podemos ver que donde está en un tono de azul más fuerte es donde más población hay en el mundo. Y aquí lo tenemos a China y a India con más de 1 billón de habitantes. Más de 1 billón. Entonces, aquí donde se concentra en Asia la mayor cantidad de población en el mundo. Es aquí precisamente. China y la India cubren entre ellos el 60% de la población de todo el mundo. O sea, todo el mundo está concentrado, el 60% de toda la población está concentrada en esta zona. Es densamente poblado. Por eso ellos han tomado medidas para tratar de que la tasa de natalidad sea menor. Y en la parte de la geografía humana, ustedes pueden observar esta imagen. En Asia hay una gran cantidad de grupos étnicos y de características raciales bien marcadas. Hay tanto semitas o árabes o bereberes, como también hay gente de características mongoloides. También hay gente caucásica, blanca. Y también hay gente negra, ¿verdad? Entonces, es un gran abanico de población la que hay en Asia, donde se encuentra prácticamente de todo. ¿Cuántos países conforman este continente? Bueno, recuerden ustedes que la cantidad de países va a depender del momento en el que estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, actualmente estamos hablando de 48 países, pero tenemos un detalle y aquí es Vietnam. En este mapa, Vietnam lo hacen de color amarillo igual que China. Cuando Vietnam está exigiendo que se le considere país independiente. ¿Okay? Igual, aquí en esta zona, está Palestina. Pero en el mapa no se observa. Y Palestina es un país que está pidiendo que se le considere país independiente. O sea que, junto con Palestina y Taiwán, serían 50 países. Hay una gran cantidad de países en esta zona del continente asiático. Es el más grande, por lo tanto, va a tener la mayor parte de la población y la mayor parte de países. ¿Qué otro nombre se le conocía? Eurasia. Pero Eurasia es en aspectos de la masa continental. Se le conoce como Eurasia. Voy a habilitar el micrófono si hay alguna pregunta. Algo del tema. ¿Alguien que quiera agregar algo? Es un momento, jóvenes. ¿Alguien que desee agregar algo? ¿O que tenga alguna duda de esta clase o de la clase anterior? Aquí tenemos el mapa orográfico de Asia.
Estamos hablando del mapa orográfico, donde siempre se va a notar dónde están las llanuras, dónde están las principales depresiones y las elevaciones del relieve. Aquí vamos a ver también los principales ríos y la meseta. Bueno, con solo observar el mapa orográfico de Asia, uno puede notar que aquí en medio hay una zona que resalta bastante, que es la meseta del Tíbet y la cordillera de los Himalayas. Recuerden, yo les expliqué, la India antes era una isla, por el movimiento de placas tectónicas, la India fue penetrando en la capa euroasiática y al final arrugó tanto el terreno, la masa continental, que formó estas grandes montañas que están en el Himalaya, donde está el monte Everest, que tiene más de, bueno, prácticamente los 9.000 metros de altura, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Es la montaña más alta del mundo. También hay mesetas que son bien, bien importantes aquí en Asia, como la meseta de Irán, que está aquí. Está también la meseta del Deccan, que está aquí en la India. Está la meseta de Siberia Central, que está aquí en el norte de Rusia. Y hay varias mesetas más. Hay mesetas aquí en la meseta de la península del Sinaí, pero no aparece el nombre. Y recuerden ustedes que las mesetas son una serie de montañas pequeñas y que tienen la característica de ser planas arriba. En la parte superior son planas. Es un altiplano, una meseta lo mismo. Aquí también vamos a ver que están los montes Urales, que dividen Europa de Asia. Pero también tendríamos aquí, pero no aparece, pero tenían los montes Zagros. Los montes Zagros. Y tendríamos los montes Cárpatos. No aparecen. Y como ríos que destacan bastante, está el río Indo, aquí en la India, y el río Ganges, y el río Brahmaputra, que son los tres ríos más grandes de India, pero el río que más destaca es el río Ganges, porque tiene importancia religiosa para ellos. El río Ganges se considera un río sagrado. De hecho, el río en sí, para los hindúes, es un dios, de los millones de dioses que tiene. También tenemos otros ríos importantes como el río Yangtze en China, el río Huanghu, son los ríos más importantes de China, el río Yangtze Qian también le llaman, el río Mekong, el río Huanghu, tres ríos de China y de la península Indochina, Huanghu, Yangtze y Mekong, y de India sería el río Indo, el Brahmaputra y el río Ganges, que serían los ríos que usted tiene que saber distinguir en esta zona. Pero también los rusos tienen unos ríos que son bastante largos y que desembocan en el océano glacial ártico. Tenemos el río Obi, que está aquí, el río Yenisei y el río Lena. Entonces, los tres ríos más importantes de Rusia serían el río Obi, el Yenisei y el río Lena. Los tres ríos más importantes de China serían el río Huanghu, el Yangtze y el río Mekong. Y los tres ríos más importantes de India hasta ahorita serían el río Ganges, el río Indo y el río Brahmaputra, que aquí no aparece. Por este lado aparecen los ríos más importantes de la meseta de Irán y de esta zona de aquí de Oriente Medio. Tendríamos el río Tigris y el río Éufrates, que en medio queda una llanura que es donde actualmente es Irán, y que en la Biblia lo mencionan, estos ríos lo mencionan desde el Génesis, porque según los relatos bíblicos, aquí estaría el paraíso, y todo lo que pasó en los comienzos de la humanidad, según la tradición bíblica, estaría aquí, entre el río Tigris y el Éufrates, que lo mencionan en la Biblia. Ahora bien, otra cosa a destacar de la orografía de Asia es el desierto del Gobi. ¿Por qué? Porque ese desierto del Gobi es uno de los desiertos más áridos del mundo. ¿Okay?
Y como todos los desiertos, tiene esa particularidad que en la noche hace un frío salvaje, hasta de menos cero. Pero en el día, el calor es insoportable. El desierto del Gobi, que queda en parte de Mongolia y en la frontera con Rusia. Ok, también hay algo que destaca en la orografía y la hidrografía de Asia es sus mares interiores. Porque este país tiene mares internos, como el Mar Caspio o el Mar de Aral. También está el lago Baikal, que ya voy a explicar un poco. El Mar Caspio y el Mar de Aral son mares internos. Son enormes, son de agua salada. ¿Okay? Porque probablemente eran parte del océano en algún momento de la historia geológica del planeta. Y tuvieron tierras que emergieron y esa agua oceánica quedó atrapada en el continente. Porque ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué no le dicen lago en vez de mar? Bueno, es que esto estaba conectado en algún momento por aquí. Cuando la geología cambió, quedó atrapado de esta parte del mar y ya quedó en el centro de un continente y se llama Mar Caspio o el Mar de Aral. Son de agua salada. De hecho, aquí en esta zona se encuentran los mares más densos del planeta. En el Mar Caspio, el Mar de Aral, es tanta la densidad, es tanta la sal que hay ahí, que parece un jarabe el agua. O sea, si usted tiene la oportunidad de irse a meter al Mar de Aral y se tira, no se va a hundir, va a flotar, porque es tanta la densidad que los cuerpos no se hunden ahí. Y el lago Baikal, que queda por esta zona, pues prácticamente ha desaparecido. Hubo un problema aquí de sobreexplotación de los recursos y de utilizar el agua de este lago Baikal, que prácticamente lo desaparecieron y lo arruinaron todo. Es un desastre ecológico. Uno de los desastres ecológicos más grandes del mundo es lo que ocurrió con el lago Baikal. Eso lo pueden googlear ustedes para tener más información al respecto. Bueno, continuemos. Aquí está, miren. Aquí está, podríamos ver el video, pero por asunto de la clase, aquí está el link directamente del video, por el asunto de tiempo, de lo que nos da Zoom de tiempo para la clase, no ajusta. Pero yo les voy a mandar la diapositiva al grupo, para que ustedes puedan acceder y ver el video. De ahí va a ser la primera asignación, porque más es un resumen de lo que dicen en ese video. Esa es la primera tarea. Entonces miren ustedes cómo era antes el Mar de Aral. Ahora miren cómo ha quedado. Es el desastre ecológico más grande que hay actualmente. Tenemos una fotografía panorámica de los Himalayas. Pueden ver ustedes que está totalmente cubierto de nieve, porque a 8000 metros de altura el frío es terrible. Todos los picos de las montañas están cubiertos de nieve. Y la cantidad de oxígeno es tan poca que una persona ahí, si no está preparada, se puede desmayar. Eso es lo que le ha pasado a muchos de los que han pretendido subir los montes Himalaya. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? El video que les dije yo que van a ver, se van a meter a la diapositiva. O yo les voy a mandar el link mejor directamente. Y me van a hacer un resumen de lo que ha pasado ahí en el Mar de Aral. Y en el lago Baikal. Okay, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta ahorita? ¿Me escuchan? ¿Están entendiendo a lo que digo? ¿A lo que estoy asignando? Aquí todo está bien claro, profe. Bueno, pues. Entonces, sí, está bien. Pasemos aquí y hablemos un poquito de los idiomas que hablan en Asia. Asia, al ser de una gran variedad de grupos étnicos, porque es increíble ahí la variedad de grupos étnicos que hay. Pues ahí hablan, en su mayoría van a hablar chino mandarín, porque más de 1 billón de personas de ahí son chinos y hablan chino mandarín. También otro idioma muy hablado es el hindú en segundo lugar, porque la India tiene también más de 1 billón de habitantes y el idioma oficial de la India es el idioma hindú. Aunque hablan como 300 dialectos más, pero el oficial es el hindú. Entonces, el hindú y el chino mandarín son los más hablados. Luego estarían
aparte del hindú, del chino mandarín, el tailandés, el japonés, el árabe que también es bastante hablado en el mundo, el persa, el hebreo, el armenio, sefardita, tibetano, griego. Cuando dice griego, ustedes pueden preguntar, pero Grecia es parte de Europa, ¿qué hacen hablando griego en Asia? Pues miren, los griegos en el periodo de las conquistas de Alejandro Magno llegaron hasta la India y fundaron ciudades en el trayecto de sus conquistas. Entonces hay muchas ciudades en el oriente, en el lejano oriente, donde hablan griego por las conquistas de Alejandro Magno. Ahora, hay otra característica que hace a los asiáticos culturalmente muy reconocidos, y es que ellos tienen mucha disciplina en todo lo que hacen. Culturalmente son gente que son determinados a hacer lo que se proponen. Y también una de las cosas que lo faculta es tener ese carácter o esa filosofía de vida basada en el honor, en si ellos dan su palabra, en cumplirla, en ser responsables y cumplir hasta el último extremo. Y parte de esa filosofía del confucianismo y de la filosofía de la cultura asiática son las artes marciales. Las artes marciales en Asia no es un deporte como nosotros entendemos el deporte en América o en Europa. Solo es una actividad recreativa, como un hobby. Para ellos no, es un estilo de vida y es una filosofía. Ellos se toman muy en serio las artes marciales. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, el judo en Japón, el karate, el aikido. Vamos a tener el tai chi, el kung fu, que no solo es un mecanismo de defensa que ellos han desarrollado para pelear, sino que es una forma de meditación y de conocimiento de anatómico de su cuerpo, de control mental también. Entonces es sumamente interesante. Las artes marciales asiáticas se han exportado aquí como un producto por Hollywood, ¿verdad? Porque hay películas como Karate Kid y todas las películas de Kung Fu que ustedes pueden imaginar, incluido la Kung Fu Panda. Aunque en Kung Fu Panda mencionan cosas interesantes sobre el Kung Fu y cuestiones de cómo la persona tiene que ser para ser digna de conocer el Kung Fu. O sea, una persona sabia, una persona responsable. Entonces, es bien bonito profundizar un poco en el continente asiático, en su cultura, en esto de las artes marciales, porque uno puede aprender muchas cosas valiosas de ello, sobre todo valores. Ok, vamos a terminar aquí en esta diapositiva hablando que es el mayor productor global de alimentos Asia. La economía china es la más grande del mundo. Ha superado a Estados Unidos en crecimiento por el Producto Interno Bruto de ellos. Y al mismo tiempo son los más grandes consumidores de recursos, sobre todo de minerales y de materias primas. Nosotros en Honduras le vendemos minerales a China. Y ellos después nos venden un montón de cosas hechas en su fábrica. El mayor crecimiento económico lo tienen los chinos, los hindúes y Pakistán y Corea del Sur. Japón, son economías muy, muy tecnificadas, muy industrializadas. Y el mayor crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología la están creando ellos también. Grandes universidades en China están desarrollando nueva tecnología. En Corea del Sur está la fábrica de celulares Samsung y otras marcas de prestigio también. En Japón, los grandes adelantos en robótica en todo el mundo, primero están en Japón. Los japoneses desarrollan la robótica desde que comenzó. Prácticamente ellos son los que mejor se han dedicado al tema de la robótica. Y si ustedes ven videos, busquen videos en YouTube de youtubers que van a Japón, van a ver que hay un montón de servicios que se hacen automáticamente a través de máquinas. Ellos van bien adelantados con respecto al resto del país en el tema. Entonces, la primera tarea que les asigné es ver el video y hacer un resumen, ¿verdad? De lo que está pasando en el mar de Aral y en el lago Baikal, en Asia. Un desastre ecológico. Y la última tarea, la última asignación, tiene que ver con este tema de las artes marciales japonesas. Yo quiero que ustedes investiguen lo que es el Bushido. Bushido, ahí se lo voy a escribir en el grupo. Y que me hagan
una reflexión de qué cosas de la filosofía oriental podríamos tomar para mejorar nuestra cultura occidental. Entonces, si no le entienden a la tarea, me hacen preguntas en privado. Yo la voy a volver a escribir la tarea en el grupo porque, por si no lo han anotado. Entonces, pasen un buen día. Espero que estén bien. Cuídense y vamos a estar en contacto a través del WhatsApp. Entonces, esto ha sido todo. Y pasen un buen día.